Busco a mi hermana o mi hermano perdidos. En la foto están nuestros padres desaparecidos. No me importa si no nos parecemos en nada. Me basta con saber que son mi hermano o mi hermana. Busco mi unicornio azul que ayer se me perdió. Pasando lo dejé y desapareció. Cualquier información yo muy bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Para el mundo que me quiero bajar, busco una estación donde vivir en paz. ¿Alguien conoce un lugar así? Busco otra estación para vivir. Busco mi gatita, se perdió en este barrio. Como se ve en la foto, tiene los ojitos claros. Es un poco arisca, pero nadie hace daño. Avisen si la han visto, por favor, que yo la extraño. Busco una persona que me pueda comprender, pero no encuentro a nadie y es que ya no sé qué hacer. Yo me complico, es cierto, pero un poco no más. Quien tenga tiempo y paciencia aquí me encontrará. Busco un dios en quien creer, pero es que necesito un dios que crea en mí también. ¿Dónde buscar un dios, un diosito, un dioseazo así? O tal vez ese dios me estará buscando a mí. La gente que había escuchado la palabra viva de Jesús y que había comido ese pan sabroso la tarde anterior, se da cuenta de que durante la noche Jesús se ha ido al otro lado del lago. Entonces todos salen a buscar a Jesús, chicos y grandes, hombres y mujeres, viejos y hasta enfermos. ¿Ustedes están buscando realmente a Jesús o lo buscan por el milagro del agua convertida en vino? ¿O lo buscan por los panes y los pescados? No, no, mire, nosotros y nosotras somos samaritanos, samaritanas, de ahí, de Samaria, donde el Maestro Jesús se quedó 2 días hablándonos de su Padre Dios. Venimos con esa mujer linda que nos habló de él por primera vez. Queremos escucharlo más y más, por eso lo buscamos. ¿Ustedes están buscando realmente a Jesús? ¿O solo quieren oponerse a los dueños del templo de Jerusalén? ¿O solo para tener nuevo rey, el rey Mesías que esperamos? No, no. Bueno, un poco sí. Estamos hasta la coronilla de los sacerdotes y los fariseos y ya no aguantamos más a estos soldados prepotentes y mejor no hablemos de Pilato ni de Herodes. Pero no es solo eso. Buscamos a ese Jesús que tiene palabras nuevas. ¿Cómo decirlo? Buscamos al que hace andar a los paralíticos, pero de todas las parálisis. ¿Ustedes están buscando realmente a Jesús? ¿O lo buscan como ese Nicodemo que solo quería discutir de religión con él? No, no, nada de nueva religión. Lo que nosotros buscamos es una nueva vida con el Maestro Jesús. Buscamos el soplo del viento de ese Dios que quiere tanto a todo el mundo, no para condenar a la gente, sino para salvarla y hacerla libre. Libres como los pájaros del cielo, libres como el cielo azul, libres como la luz del sol. Buscamos el pan de vida que puede alimentarnos para siempre. Por eso buscamos a Jesús. Guárdanos, Señor, en este día para alabarte y bendecir tu nombre, darte el poder y la gloria, admirando el esplendor de tu presencia. Que tu Espíritu esté entre nosotros para limpiarnos las lágrimas y devolvernos las sonrisas.
para seguir caminando de tu mano la utopía de otro mundo posible. Guárdanos en este día, Señor, para disfrutar tu palabra, la oración, las canciones. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta reunión y tu amor nos guarde hoy y siempre. Amén. Por la excelsa majestad de los cielos, tierra y mar, por las alas de tu amor que nos cubre sin cesar, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por la calma nocturna, por el amplio cielo azul, por el árbol, por la flor, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por la mente, el corazón, sentidos que nos das, que tu inmensa creación nos permiten apreciar, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por los lazos del amor nos acercan hoy aquí y a los que partieron ya, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por tu iglesia que no cesa de rendir su tributo de oración y de gratitud a ti, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por las tú nos das en los cielos gozo y luz, en la tierra vida y paz, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con Jesús, Hijo del Dios Creador y Sustentador de la vida, te damos gracias hoy por las personas que a lo largo de la historia de los Evangelios se acercaron a vos buscando un cambio para sus vidas y reconocieron en vos el amor, la misericordia y el poder de tu Padre. Marta salió corriendo a buscarte, Jesús, y te cuestionó que si hubiera llegado antes, su hermano no se hubiera muerto. Te damos gracias porque ella desafió los modelos culturales de su época y porque le regalaste el pan de vida que triunfa sobre la muerte. En ella reconocemos a tanta gente que te busca, que lucha contra los prejuicios sociales y que quiere asegurar un tiempo de oportunidades para todas las personas. Muchos niños y niñas te buscaron, Jesús, ante la mirada reprobatoria de los adultos que se adueñan de tu compañía. Les diste el pan de vida de asegurarles que el reino de los cielos era de ellas y ellos. Te damos gracias por la frescura y sencillez de las niñas y los niños y por las personas que trabajan por asegurarles infancias más felices,
con derecho a jugar y a divertirse, a vivir en lugares seguros, sin violencias. Una mujer te buscó, Jesús, y se animó a tocar tu manto, confiando en recibir alivio para sus dolencias físicas. Le diste el pan de vida de atender su presencia y su clamor y sanar su cuerpo. En ella te damos gracias porque recibís a las personas en busca de sanidad para sus cuerpos y sus almas. Y te damos gracias por quienes en esta pandemia se dedican día a día a cuidar a las personas enfermas, dolidas y necesitadas. Un ladrón frente a tu cruz, arrepentido, te buscó Jesús y te reconoció como su Salvador. Le diste el pan de vida de estar ese mismo día contigo en el paraíso. Te damos gracias por tu perdón, que solo espera el reconocimiento de nuestros errores, y por el pan de vida de alegrarnos con la alegría de tu salvación. Te damos gracias, Jesús, porque nunca rechazaste a mujeres solas y marginadas que te buscaron contra todas las desesperanzas. Te damos gracias porque acogiste a pescadores pobres y samaritanos impuros, a prostitutas y cobradores tramposos, y les regalaste el pan de vida de ser tus compañeras y compañeros de camino en busca de un nuevo reino. Te damos gracias por tantas y tantos que proclamaron y proclaman tu mensaje de amor en palabras y vidas entregadas en servicio a quienes te buscan. Gracias, ternura divina, por nuestras propias búsquedas personales y comunitarias de un nuevo cielo y una nueva tierra, con oportunidades para todas las personas, un reino de amor y de justicia, de solidaridad y de entrega. Gracias por el pan de vida de tu amor, que nos levanta cuando caemos, que nos sostiene cuando atravesamos valles de sombra de muerte, y que nos alienta a amar y vivir en esperanza. Amén. Dame, mi buen Señor, de vida el pan, como lo hiciste un día junto al mar. Mi alma te busca a ti, Verbo de Dios, y en la Escritura quiere. Salvador, hoy tu verdad, cual bendijiste ayer el fresco pan, en ella nos darás la libertad, y nadie nos podrá quitar. Hoy vamos a compartir la lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos 24 al 35. En cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron, al otro lado del lago le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». «Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, sus sellos de aprobación». «¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?», le preguntaron. «Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió», les respondió Jesús. «¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos?». «¿Qué puedes hacer?», insistieron ellos. «Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer». «Ciertamente, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo», afirmó Jesús. «El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo».
Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Cuando vamos por una ruta y aparece un cartel en fondo amarillo con forma de rombo y nos muestra una flecha curvada, nosotros inmediatamente decimos una curva. Y efectivamente es lo que señala ese cartel. Y quiero hablarles de señales porque el Evangelio de Juan está lleno de señales. Y el capítulo 6, que nos viene acompañando en estos domingos, particularmente habla de una señal, del pan, pero no de cualquier pan, del pan de vida. Y nos puede pasar a nosotros lo mismo que le pasó a aquella gente en el tiempo de Jesús. Jesús les dice, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. Jesús advierte que a veces los seres humanos confundimos la señal con lo que señala. Y esto nos ocurre muy a menudo, no solo en el pasado, también nos puede ocurrir a nosotros hoy, que confundimos la señal con lo señalado. La señal nos prepara. Cuando nosotros vemos la señal en la ruta, comenzamos a prepararnos para una curva. Y de esta manera nos modifica. ¿Por qué? Porque venimos en un andar recto y este sentido de la circulación se modifica. Así ocurre siempre con las señales, con cualquier señal, no solo las de tránsito. Y Juan nos dice que nos preparemos, porque aquí hay una señal. Entonces nos preparamos porque la señal nos va a modificar. Si somos capaces de comprender que la señal apunta a otra cosa, que no hay que confundir la señal con lo señalado. Pero este parece que es el conflicto. Esta es la dificultad que tiene la gente para comprender de qué está hablando Jesús. No está hablando del maná del desierto, como el que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Porque eso también era una señal de que Dios se ocupaba de estas personas, de que Dios les amaba y que por lo tanto Dios iba a procurar todo aquello que les diera sustento para atravesar la experiencia del desierto. Pero parece que algunas personas se quedaron con la señal. Y entonces Jesús vuelve a activar, vuelve a poner en presente este riesgo. Y el Evangelio de Juan de esta manera nos está también advirtiendo a nosotros. Hoy atravesamos ya hace muchos meses un tiempo que tiene algunas semejanzas con aquel desierto que atravesó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Y porque hemos sido puestos en un escenario que está lleno de incertidumbres, de preguntas que no siempre tenemos respuestas o cuyas respuestas van cambiando. Es lo desconocido, es lo amenazante, pero también, como el desierto lo fue para Israel, es un tiempo lleno de posibilidades. Y exactamente, igual que al pueblo en el desierto, nos puede pasar que nos agarre una gran nostalgia por regresar a escenarios anteriores que, aunque no fueran buenos, nos daban seguridad. Ellos añoraban sus guisos, sus comidas, nos dice el libro del Éxodo. Pero la contracara de este dilema es
sobreponernos a este deseo, a esta tentación, y animarnos a la aventura de la libertad, despojándonos de lo que nos dio seguridad, pero nos coartaba. Liberarnos de eso y caminar en la incertidumbre hacia la libertad. ¿De qué fuimos despojados en este tiempo de pandemia? En tu vida personal y en la vida de la Iglesia. Sí, tenemos una larga lista de cosas. Justamente aprendimos a valorar el encuentro, el diálogo, el reunirnos, el amor fraternal. Al principio nos costó mucho quedarnos sin edificio y con el correr de los meses descubrimos que la comunidad es la Iglesia, que toda esta red de vínculos y de amor fraternal es la Iglesia, que el edificio, claro que nos sirve, pero que tampoco era imprescindible. ¿A cuánta gente como Iglesia hemos llegado en este tiempo a través de mensajes, de WhatsApp, a través del YouTube, del teléfono, de un correo electrónico? Hemos llegado a mucha gente. Este tiempo de emergencia sanitaria parece nuestro desierto. Y en el desierto hay señales. Que Dios nos permita no confundirlas. Vayamos atrás de lo señalado. Vayamos atrás de lo que nos indica la señal, no atrás de la señal. Jesús es el pan de vida. Y aún en estos tiempos un poco difíciles, bastante difíciles, Jesús sigue siendo el pan de vida para vos y para su Iglesia. Que Dios te bendiga. Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Dame un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Santo Espíritu, no quites de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación, y renueva un espíritu recto en mí. Corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Dame un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me de tu
Santo Espíritu, no quites de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación, y renueva un espíritu recto en mí. Consagramos nuestras vidas para que las uses para construir tu reino. Consagramos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro entusiasmo. Consagramos también nuestro dinero, nuestras ofrendas materiales, los alimentos que compartimos con otras y otros. Y te pedimos que recibas esta ofrenda, que bendigas el trabajo de nuestras manos y el trabajo de tu iglesia en la distribución de estos bienes. Que podamos anunciar con nuestras acciones ese reino de amor y justicia que proclamamos. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Amén. Gracias, Elsa. Vamos de pie. Vamos a consagrar el pan que vamos a comer hoy, así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este pan que tu Señor nos das hoy y que podemos comer, que podemos compartir. Bendice, Señor, este pan que nos das, bendice la mesa, bendícenos a cada uno de nosotros que hoy podemos compartir este momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amamos del pan. Bendecimos también y consagramos la copa. Oramos. Señor, esta es tu sangre con la que tú, Señor, has lavado nuestros pecados, has limpiado nuestras vidas. La reconocemos y en esta copa recordamos aquel sacrificio tuyo por cada uno de nosotros. Bendice ahora, Señor, esta copa y que sea de bendición para nosotros, que podamos sentir que tu Espíritu está con nuestro espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bebamos de la copa.
Tomamos asiento y oramos. Amado Dios, te damos gracias porque hemos podido compartir esta mesa. Gracias porque tu Espíritu ha estado en medio nuestro. Y porque este memorial, Señor, en el cual podemos recordar lo que tú hiciste por nosotros, ha sido de gran bendición. Que nunca perdamos, Señor, esta posibilidad de compartir la mesa, no solamente contigo, sino con cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por este momento. Amén. Amén. Y amén. 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 Corazón,
le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Y buscamos tu rostro en el pan nuestro de cada día, ese pan que comienza a hacer historia en las madrugadas, y cuando el sol aparece, está listo para salir a la calle a ofrecerlo. Ese pan que a veces se vende y muchas otras se entrega al que no tiene para comer o pagar. El pan que se comparte, porque el que no se comparte, sobra y se pone duro. Buscamos tu rostro, Señor, en el pan de la alegría tan necesario para vivir. El pan que consuela el corazón de los desalentados, desalentadas. El pan diario de la dignidad que te pedimos para hombres, mujeres y jóvenes que trabajan cada día para ponerlo en su mesa. Buscamos el pan que pone suavidad en la mirada y una canción en nuestros labios. En tu misericordia buscamos sostener el pan del amor familiar, de la amistad, del amor de las parejas, el pan que nos hace sentir que somos tus hijos e hijas. Te buscamos en el pan de la esperanza abierta a un tiempo nuevo, con claros amaneceres de vida plena, el pan de tu palabra, el pan de la Santa Cena. Te buscamos, Señor, en el pan que se multiplicó entre tus manos, porque tú eres el pan de vida. Y un día decidimos subir a tu barca, confiarte el timón. Desde entonces navegamos por la vida y escuchamos sonidos diversos. El ruido del trueno que anuncia la tormenta, los cantos de sirena que prometen paraísos imposibles, el bramido de un mar poderoso que nos recuerda nuestra propia fragilidad, las conversaciones al atardecer con distintos compañeros y compañeras de viaje, los nombres de lugares que aún no hemos visitado y los de aquellos sitios a los que no volveremos nunca. A veces nos sentimos tentados a abandonar el barco, de cambiar de ruta, de refugiarnos en la seguridad de la tierra firme. Pero Señor, ¿a quién iremos si tan solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú puedes ayudarnos a poner proa hacia la tierra del amor y de la justicia? Que el Señor de paz y de gracia nos bendiga, nos sostenga y nos acompañe, y nos ayude con su misma paz en nuestros corazones y en nuestra vida. Gracia abundante para cada una y cada uno de ustedes en este día. Amén. Buscamos a tientas llenar nuestras vidas de pan sin justicia y de milagros sin fe. En vano corremos buscando señales, tal vez una pausa nos haga entender. Por eso crean en mí, pues soy el pan de vida, quien calma el hambre y sacia toda sed. Crean en mí, vengan a mí, verán mundos nuevos si tienen fe. La vida del mundo, la luz en lo oscuro, el agua que sacia, el amor, la verdad, es todo lo bueno. Jesús el Maestro es paz con justicia y plena libertad. Por eso crean en mí,
pues soy el pan de vida, quien calma el hambre y sacia toda sed. Crean en mí, vengan a mí, verán mundos nuevos si tienen fe. Jesucristo, gracia que transforma, esperanza que libera. Jesucristo, gracia que transforma, esperanza que libera.